Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, como estamos viendo el herpes, estamos usando aquí las lesiones para que las reconozcan. Ya, entonces, aquí a la, arriba a la derecha, como pueden ver, vemos una imagen donde vemos las vesiculitas. Como ven, tienden a estar amontonaditas en una zona. Si las vemos dispersas por aquí, por allá, puede que no sea herpes genital, ¿ya? Ahorita vamos a explicarle eso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos también lo mismo. En este caso, como ven, incluso la piel de alrededor está ligeramente rojita, como ven. Eso es porque también está siendo atacado por bacterias, porque como ya está ulcerado, también las bacterias pueden aprovechar para atacar y empeorar la lesión. Ya lo mismo en esta imagen de acá, ¿no? Donde ven, está en esa zona comprometido, ¿ya? Ahora, eso es lo frecuente. Ahora, si ustedes ven que lo mismo, pero ya no un montoncito, sino harto, toda la zona, como en este caso, por ejemplo, miren, toda la zona, sí, harto, no un montoncito, ya puede que no sea el herpes genital, sino el herpes zóster, que es otro virus de la misma familia, que no es de transmisión sexual y que pudiese producir una enfermedad parecida. La diferencia es que es más agresivo, va a abarcar una zona más grande, generalmente sigue el trayecto de un nervio, mucho más doloroso y dura mucho más tiempo, ya que esta de acá, por ejemplo, que estamos mencionando, dura de 7 a 15 días. En cambio, el herpes zóster suele poder durar incluso hasta 21 a 30 días, mucho más largo, con mucho más dolor, más inflamación, etcétera, ¿ya? La diferencia básicamente va a ser la intensidad, la duración y el espacio que ataca. Ya como están viendo, este virus que estamos mencionando ataca una zona pequeña, podemos decir una zona, no toda la región, ¿ya? Y solamente vamos a encontrar un montoncito en un lugarcito y nada más, ¿ya? Bien, entonces eso sería el herpes genital. Bueno, en cuanto al tratamiento, algo que es bueno que les aclare acá, no sé, una vez han escuchado hablar de lo que les he explicado, las enfermedades virales, ninguna tiene cura, ninguna, no existe cura para ninguna enfermedad viral, ¿ya? Los virus son los que más nos atacan. Interesantemente, también nos defendemos mejor de ellos. Así que en las enfermedades virales, la forma en la que curamos depende de nuestro propio sistema inmune, ¿ya? Ya que no hay un tratamiento en sí que haga desaparecer a ningún tipo de virus, y eso incluye este de acá, ¿ya? Sin embargo, como no lo podemos destruir, podemos controlar su replicación, que es el equivalente a la reproducción, ¿ya? Entonces, vamos a frenar que aumenten de número y así nuestro sistema inmune va a poder acabar con ellos, ¿ya? En este caso, no se olviden que este virus nunca se va a perder del cuerpo, va a ser de por vida, ¿ya? Ahora, de tratamiento podemos dar drogas que hacen esto, frenan su replicación dándole tiempo a que el cuerpo se haga cargo del virus. No lo va a hacer desaparecer, pero lo que va a hacer es que la sintomatología sea más suave, más tolerable y dure menos tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento sí tiene utilidad en cuanto a alivio de síntomas. Las drogas que vamos a usar, la droga de base o el modelo es el aciclovir. Han salido varias drogas derivadas del aciclovir, como el valaciclovir, galaciclovir y otros, ¿ya? Su efecto en sí es el mismo, no lo mejora, sin embargo, reducen, por ejemplo, la cantidad de dosis, ya que el aciclovir tengo que usar cada 4 horas, eso significa 6 dosis al día prácticamente, ¿ya? En cambio, las nuevas drogas, como el valaciclovir y otro, se usa solamente 3 al día, 2 al día, 1 al día, etc. Entonces, dependiendo de ello, ¿ya? Entonces, su eficiencia simplemente está en eso. Obviamente, son más caras. La ciclovir
es barato. Entonces, también nosotros vemos, dependiendo del tipo de paciente, su adhesividad al tratamiento. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta con todas estas drogas, el ciclovir y todos sus derivados, es que su efecto solamente es eficaz si lo iniciamos en las primeras 48 a 72 horas después de que aparece la primer vesícula. ¿Ya? Dar después de este tiempo ya es inútil. Pudiesen darle, pero va a durar lo que tenía que durar. Ya que cuando dije esto va a durar 7 a 15 días, ya sí o sí. Si le damos un tratamiento a tiempo, vamos a reducir de 7 a 15 días a, de repente, de 3 a 5 días. O sea, reducimos el tiempo y obviamente los síntomas son más suaves. ¿Ya? Pero si damos después de 72 horas, va a durar sus 7 a 15 días igual como si no hayamos dado el medicamento. Así que no vale, no vale la pena, podemos decir, usar medicación. Sin embargo, se puede enseñarle al paciente que si en un futuro le vuelve a aparecer, porque es muy probable que le vuelva a aparecer en el futuro, por lo que ya les expliqué, eso significa que el paciente debe saber que debe empezar su tratamiento lo más rápidamente posible. ¿Ya? Estamos hablando antes de las 48 horas para que así tenga un efecto. ¿Ya? Ahora, el aciclovir no se puede dar durante el embarazo porque puede producir teratogenia, malformaciones. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no se da. ¿Ya? Simplemente dejamos que el cuerpo haga el proceso, que hemos dicho que ya dura 7 a 15 días. ¿No? Sin embargo, en caso de que la mujer esté embarazada, hay que tener en cuenta, si estamos cerca de la fecha de parto, probablemente tendrá que ser cesárea. ¿Eso para qué? Para que el niño no se contagie al nacer. ¿Ya? Pero si fue, pongámosle, a la mitad del embarazo, cuando estamos muy lejos de la fecha, no hay problema porque hasta eso ya desaparecen las vesículas. Y por lo tanto, el niño va a poder nacer normal por parto normal, ya que el contagio es por contacto. ¿No? Entonces, si en ese momento la mujer está con las vesículas y el niño nace, entra en contacto con las vesículas y se puede contagiar. ¿Ya? Sin embargo, si no las está, no se puede contagiar. ¿Ya? Lo mismo cuando hay la transmisión sexual. La transmisión sexual solamente ocurre si en ese momento está activo. ¿Ya? Eso significa, si en ese momento está con las vesículas o las ulceritas que hemos visto y tiene relaciones sexuales. Entonces, en ese momento hay contagio. Ya que cuando el virus está en el ganglio, como decía, el resto de la vida, no hay contagio, aun cuando tenga el virus. ¿Ya? Bien, puede haber complicaciones severas, rara vez, pero sí, a veces, cuando la persona tiene alteración del sistema inmune, como VIH, por ejemplo, SIDA, que vamos a ver más ratito, usa corticoterapia, etcétera, y su sistema inmune está debilitado, en ese caso, obviamente, el virus se puede tornar más agresivo, y en ese caso, incluso puede producir lesiones neurológicas, encefalitis, meningitis, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, ese sería el virus del... Ese sería el herpes genital, ¿ya? Bueno, como les dije, si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas ahí en el chat. Voy a pasar a otro, que sería la trichomona vaginalis. Bien, entonces la trichomona vaginalis va a producir la trichomoniasis, que se le conoce así a la enfermedad. Es un parásito que se le conoce con nombre de trichomona vaginalis. ¿Ya? Este parásito se puede transmitir por forma sexual, que es la que estamos viendo actualmente, por transmisión sexual, pero también, y eso también para aclarar, se puede transmitir sin contacto sexual. ¿Ya?
Esta sin contacto sexual puede ocurrir debido a ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, secreciones en las tazas de los baños, ya que entra en contacto con la zona, o al no lavarse las manos, ¿no? Y tocar obviamente la región genital, ¿ya? Al contacto con otra mujer infectada, esto más que todo se refiere cuando hay relaciones homosexuales, ¿ya? Cuando se comparte ropa interior que puede estar infectada, también toallas contaminadas, ¿no? Cuando se comparte toallas que entran en la región genital y otra mujer entra en contacto con eso, u otro hombre. Solamente que, como vamos a ver en este caso también, el hombre suele ser asintomático, ¿ya? Bien. Entonces serían las vías de transmisión. Vamos a hablar de la parte sexual que se puede transmitir, ¿ya? En este caso, también el contacto sexual va a transmitir, ¿ya? Pero como le salen las cándidas, no todos los contagios serán de transmisión sexual. Una gran parte sí, pero no todos, ¿ya? Ahora sí, la mayoría es de transmisión sexual. Bueno. En cuanto al periodo de incubación, eso es 28 días, 5 a 28 días, realmente 2 semanas desde el momento del contacto hasta que presenta la primera sintomatología. Y estos datos, en este caso, es importante para ver si es de transmisión sexual o no. Ya cuando la persona viene con sintomatología o diagnosticamos de esto, es importante tratar de determinar si ha habido transmisión sexual o no, por las complicaciones sociales, ¿no? Ustedes saben, ¿ya? Es, si hubo engaño, infidelidad, etcétera, a menos en parejas estables, ¿ya? Y cuando hablamos de esto, siempre es un tema delicado, siempre hay que aclarar este aspecto, y esto nos ayudaría, no tampoco a confirmarlo, pero por lo menos a guiarnos más a si hubo o no transmisión sexual. Bien, en cuanto a la sintomatología. Ya, lo primero que hay que entender es que este parásito puede sobrevivir en la mucosa vaginal y en el pene. Ya, sin embargo, la mucosa vaginal puede sobrevivir más tiempo que en el pene. Ya, y en la mayoría de los casos pueden llegar a ser asintomáticas. Ya, en el caso de la, perdón, en los hombres, la mayoría son asintomáticos. En el caso de la mujer, un 50% es asintomático. O sea, pueden estar enterados que tiene el parásito, ya, en el caso del sexo femenino. En cambio, el sexo masculino, prácticamente todos son asintomáticos. Si bien algunos síntomas que vamos a mencionar más adelante, pero es muy raro diagnosticarlo en hombres si no ha habido el contacto. ¿Ya? Bien, ahora entre las que tienen síntomas, la mayoría va a presentar leucorrea, que es lo que les mostré anteriormente, esa secreción transvaginal, que en este caso puede variar de un color blanco a un color amarillento. ¿Ya? Tampoco es característico que sea blanco o amarillento. Más lechoso, generalmente suele ser más espumoso, suele tener más espuma. ¿Ya? Pero son detalles que no son patognomónicos de esta infección. Se venía acompañado de prurito, picazón, ¿ya? Sensación urente, que es una sensación de picazón con ardor, dolor, esa sensación incómoda dentro de la vagina. Puede haber dolor al tener relaciones sexuales, dolor al orinar y un olor desagradable, ¿ya? Un olor fétido, ¿ya? Que llama bastante la atención. ¿Ya? Bueno, pero como están viendo, ahí están los porcentajes de lo que puede ser, puede tenerlo o puede no tenerlo. Y como están viendo, se puede confundir tranquilamente hasta con una candidiasis o con otro procedimiento por bacteria. Por eso es importante hacer un cultivo preciso. ¿Ya? Bien, la infección no suele diseminarse así como los otros casos, suele limitarse solamente a la región genital, lo que es la vulva, la vagina y el cuello uterino, no suele subir hacia el útero, solamente en esa zona.
¿Ya? Ahora, obviamente por la inflamación, tanto lo que son las mucosas de la vagina y la vulva van a estar ligeramente inflamaditas, significan estar rojas, ligeramente dermatosas, pudiesen estar erosionadas, como si estuviesen rajaditas, como decimos comúnmente, y puede estar la secreción que les menciono ahí, que puede ir de blanco a amarillenta, ¿no? Comúnmente le decimos crema y espumosa, como les estaba mencionando anteriormente. ¿Ya? Ahora, en cuanto al hombre, la mayoría es asintomático, o sea, ni están enterados que tienen el parásito. ¿Ya? En algunos se pudiese ubicar en la próstata, vesícula seminal y uretra, y en esos casos puede tener sintomatología muy inespecífica, como ardor, dolor al orinar, generalmente leve, polacriuria, orinar a cada ratito, ¿ya? Y suele ser muy suave y durar poco tiempo. De tal manera que puede que el paciente, incluso a pesar de tener sintomatología, como es leve, puede que no acuda al médico para el diagnóstico, ¿ya? Estos síntomas que mencionamos en el caso de la mujer suelen empeorar cerca de la menstruación, generalmente 1 o 2 días antes y durante la misma menstruación y también 1 o 2 días después de que la menstruación, donde se vuelven más intensos, mayor picazón, mayor sensación de ardor, ¿ya? En caso de que la mujer esté embarazada, también suele empeorar la sintomatología, ¿ya? Y en algunas mujeres, a través del tiempo, si es que no han sido diagnosticadas y no hacen tratamiento, incluso puede que vayan desapareciendo hasta que desaparecen, o sea, puede que la paciente ya deje de tener sintomatología a pesar de que sigue teniendo el parásito y por lo tanto convertirse en una mujer asintomática. ¿Ya? En caso de que sea asintomática, cuando hacemos la exploración genital, cuando se hace en el Papanicolaou, por ejemplo, cuando estamos haciendo examen por algún otro motivo, ya vamos a encontrar que la mucosa de la vagina y lo que es el cuello uterino, se encuentra eritematoso, significa más rojita de lo normal. Y eso nos puede hacer sospechar para tener que hacer algún cultivo de la secreción. ¿Ya? Ahora, en casos severos, puede haber hemorragias petequiales, que son puntitos rojos hemorrágicos en la mucosa, en la vagina, y erosiones como rajaduras, como decía, como llagas ahí adentro, que obviamente eso genera bastante dolor en la mujer, ¿ya? En cuanto al cuello uterino, podemos encontrar un cuello característico que se llama cuello uterino en fresa, en referencia a la frutilla, ¿no? Ya que podemos ver ese cuello uterino rojizo, como punteado, muy parecido a la frutilla del nombre, ya granuloso, ¿no? Como con bolitas en toda la superficie y muy delicado, de ahí el nombre de friable. Eso cuando lo observamos directamente. Bueno, en cuanto al tratamiento, es bastante sencillo. Podemos usar alguno de los imidazoles, entre eso el metronidazol, pero también podemos usar el tinidazol y el cernidazol. Ya todos esos funcionan bien. Yo prefiero usar el metronidazol. Se puede usar tanto por vía oral como por vía tópica. Ya actualmente hay muchos preparados farmacéuticos que bien, suelen venir en óvulos asociados a antibióticos como la clindamicina u otro, con metronidazol o incluso con un antimicótico para hacer tratamientos genéricos, podemos decir, sin llegar a hacer un diagnóstico. Entonces, ahí. Y también suele haber óvulos puros de metronidazol o tinidazol. ¿Ya? Igual que el anterior caso, el tratamiento es mejor si es combinado, oral y tópico. ¿Ya? En cuanto a la oral, si es el metronidazol, la dosis es 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. ¿Ya? Pudiese incluso llegarse hasta los 7 días. ¿Ya? En caso de que usásemos el tinidazol, es de 1 gramo y con el tinidazol basta una sola dosis por un solo día y pudiésemos dar hasta por 3 días, una dosis diaria por 3 días, ¿ya? Pero pues va a estar una dosis. Haríamos el tratamiento así largo cuando solamente usaremos la vía oral,
¿Ya? Ahora, si vamos a usar combinado, lo hacemos la forma corta. Y en ese caso, además de tomar la vía oral, tendría que colocarse óvulos o cremas de metronidazol o tinidazol, en este caso, por 7 días. Que como les dije anteriormente, de preferencia en la noche, después de acostarse. ¿Ya? Ahora, en el caso del embarazo, estas drogas solamente están contraindicadas en el primer trimestre del embarazo, por el riesgo que pueda generar daño al feto, en este caso al embrión, ¿ya? Sin embargo, después de los tres meses en adelante, ya se puede usar, ¿ya? Ahora, si es que la paciente es asintomática y es un hallazgo casual, no es necesario repetir tratamiento para reducir el riesgo hasta que el niño nazca, ¿ya? No se conoce que haya transmisión del niño al momento de nacer, o sea, no es conocido, por lo tanto, el parto pudiese ser seguro. Ahora, sin embargo, en una mujer que tiene una enfermedad de transmisión sexual, que pudiese tener otra, siempre por seguridad se puede preferir la cesárea. Sin embargo, en este caso, no sería necesario. ¿Ya? Bien, eso sería entonces en cuanto a lo que es la trichomona vaginales. No sé si tienen una pregunta porque como no veo que escriben ahí en el chat, creo que no hay preguntas. De todas maneras, no sean tímidos, pueden escribir nomás, yo les voy explicando. Bueno, veremos ahora el famoso VIH, que es el más largo que vamos a ver hoy, ¿ya? De los de transmisión sexual, es el más famoso, el más temido y por lo tanto el que más hay que conocer, ¿no? Bien, antes de empezar, porque les voy a hablar de VIH y les voy a hablar de SIDA, ¿ya? Hay que diferenciarlo porque siempre hay una confusión. VIH y SIDA no son lo mismo, ¿ya? El VIH es el virus, o sea, el que produce la enfermedad, no es la enfermedad, ¿ya? Ahora, cuando el virus entra al cuerpo, produce infección, ¿ya? Por lo tanto, la infección del VIH tampoco es la enfermedad, ¿ya? Es cuando el virus está dentro del cuerpo, si bien está activo, no produce sintomatología, por eso no lo conocemos como enfermedad, simplemente como infección por VIH, ¿ya? Entonces van a ver que en la primera parte hablamos de infección. El SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una etapa en la cual aparecen ya síntomas y no producidos por el virus, porque en sí el virus suele ser bastante sintomático, si bien tiene algunos síntomas, ¿ya? Sino es una expresión de varias enfermedades oportunistas que suelen atacar al paciente, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir que es lo mismo. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es un conjunto de otras enfermedades que aprovechan el estado de debilidad inmune del paciente y lo atacan y empiezan obviamente a producir sintomatología. Podemos decir que es la etapa en la cual entramos en un momento crónico de la enfermedad, ¿ya? Bien, eso lo vamos a ir entendiendo, pero para que vean que no es lo mismo y para que vayan entendiendo cómo yo voy hablando más adelante, ¿ya? Es una enfermedad que todavía no se ha conseguido controlar. Tenemos bastantes casos a nivel mundial y a nivel local, tanto que es Bolivia, incluso Santa Cruz. Ya, fíjense, a nivel mundial tenemos 8.500 personas día, ¿ya? Que se enferma. Por día, no estamos hablando de meses, semanas, por día, 8.500 se enferma. Eso significa que cada 10 segundos alguien se contagia. Es una enfermedad bastante preocupante y mucho más mortal que otras enfermedades, ¿ya? Si ven, a ver, van a ver que han salido un montón de teorías que sacan por ahí de conspiraciones y otras cosas. La enfermedad es muy cierta, no es falsa, como andan diciendo por ahí. Es bastante real, ¿ya? Y produce bastantes muertes y por eso generalmente se destina bastante cantidad de recursos para frenar esta enfermedad, ¿ya? Bien,
A nivel mundial tenemos aproximadamente 1.7 millones. Este es un dato de hace 2 años. Actualmente podemos tener más. No les he podido conseguir el dato preciso, pero tenemos bastante cantidad de personas infectadas con el virus del VIH ya, y en América Latina. Ya, eso obviamente incluye lo que es Bolivia. Ya. Bueno, como son datos bastante alarmantes, por eso a nivel internacional se hace bastante esfuerzo por tratar de combatir esta enfermedad. Sin embargo, hasta ahorita no hemos tenido, podemos decir, grandes avances. Algunos sí, pero no grandes. Eso vamos a ir hablando más adelante. Bien. La forma de transmisión, ya sabemos que la principal forma de transmisión es sexual en un 84%. Ya, y aquí, si bien antes se hablaba de lo que es las vías sexuales anales y otro, actualmente sabemos que eso no es un factor que diferencia, ya, no importa el tipo de relación sexual que haya, puede haber transmisión. O sea, no estamos hablando solamente de una transmisión sexual genital específica, sino también de otros tipos de contacto sexual como el anal y el oral, ya. La vía sanguínea es cada 12% todavía, y eso que está reduciendo, ya que actualmente se manejan programas de manejo de sangre segura en lo que es transfusión. Antiguamente ese valor era más alto. Y actualmente en Bolivia podemos decir que esta forma de transmisión es cero. Este valor todavía está así porque en algunos países menos desarrollados que Bolivia, todavía se sigue haciendo transfusiones sin control y por lo tanto todavía hay casos de esta forma. ¿Ya? Si no, en Bolivia, como les digo, cero, porque hace ya bastante años nosotros manejamos un programa de sangre segura donde se hacen ciertos procedimientos para evitar que tengamos sangre contaminada con VIH. ¿Ya? La otra es la perinatal, un 2%, cuando la madre está embarazada y pudiese contagiar al niño, ya sea por vía transplacentaria o en el momento del nacimiento. En cuanto a la leche materna, actualmente hay todavía serias dudas sobre esta forma de transmisión. Antiguamente se decía que era una forma, actualmente decimos que probablemente no sea una vía de transmisión. Sin embargo, todavía no podemos asegurar con certeza si eso no es. ¿Ya? Así que por lo tanto tenemos cuidado en cuanto a la leche materna. Ya puedes haber otros factores asociados ahí, pero todavía falta un poco de investigación. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a usar diferentes pruebas. Tenemos las de tamizaje, que son las que se usan para buscar casos, y tenemos las confirmatorias, que son las que nos van a confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Bien, entre las que son de tamizaje. Ese tamizaje es cuando se están buscando casos de forma activa o pasiva y se usa para descartar en los pacientes que tienen sospecha. En otras palabras, las primeras pruebas que hacemos, porque son de bajo costo, para ir detectando casos probables y luego recién hacerle una prueba confirmatoria. Y ahorita vamos a mostrar un esquema de cómo hacemos ese proceso. ¿Ya? Entre estas tenemos las pruebas rápidas, que son pruebas de inmunocromatografía, ya que se hacen en taquitos parecidos a los que son de la prueba de embarazo. No sé si alguna vez se han hecho una prueba o han visto esos taquitos donde viene un papelito que sube y salen dos rayitas, etcétera. Lo mismo, así, el mismo método. Ya en este caso, cuando sale una rayita es negativo, si aparece dos rayitas o tres, es positivo. Ya esas son las pruebas rápidas que las hacen solamente en laboratorio. Obviamente no hay para comprar, pero es la misma técnica. Ya la otra prueba es el ELISA, que es enzima inmunosayo, que es una técnica, ya, la cual se usa un equipo especial y se usan reactivos, etcétera, para poder detectarlo. Es un poquito más costosa. En cuanto al tiempo, podemos decir que
ambas son rápidas. Una prueba rápida suele durar, si le dedicamos tiempo exclusivo, entre tomar datos y otro, unos 20 minutos, ya que la prueba misma dura 15 minutos. El ELISA, sin embargo, tarda un poquito más, ya que hay que separar suero y todo, entonces la prueba va a tardar por lo menos una hora en todo el proceso. Ya, sin embargo, sale el mismo día, por lo tanto, igual es considerada una buena prueba. Ya, es mucho más eficaz que una prueba rápida, más certera, si ustedes quieren, ya, pero de mayor costo. En cuanto a las confirmatorias, tenemos las de inmunofluorescencia, que no las usamos acá porque equipos no hay. El IFIC es inmunofluorescencia indirecta, tampoco. Y el Western Blot, que es la prueba que sí se hace aquí en centro, que es una prueba confirmatoria. Bueno, eso es cuando buscamos el anticuerpo. Estas pruebas podemos usar. Pero también podemos usar pruebas para detectar antígeno, o sea, para detectar la presencia del virus. Más que todo, de su ADN. ¿Ya? Y para eso hacemos algunas pruebas. Una de las más usadas es el PCR, la reacción en cadena polimerasa, que si bien aquí hay equipo, no hay reactivos para hacerlo. Aquí en centro tenemos el equipo, pero se dedica más para estudio de epidemias que para esto en sí. ¿Ya? Eso porque tenemos este otro método que también es eficaz. No podemos hacer determinación de la carga viral, también por el mismo PCR, que eso es importante para hacer seguimiento y el tratamiento de los pacientes, y los cultivos virales, que no hacemos acá, se hacen en otro lado, y generalmente son solamente con fines de investigación y no de diagnóstico, ya que estas otras pruebas son eficaces en detectar los casos. Bueno, antes de seguir explicándole cómo se hace el diagnóstico, vamos a hablar de lo que es el periodo de ventana. ¿Ya? El periodo de ventana es un periodo en el cual el paciente se ha contagiado, pero todavía el cuerpo no desarrolla anticuerpos para ser detectado. Por lo tanto, es un periodo en el cual las pruebas van a salir negativas. Por lo tanto, podemos definir como el periodo de ventana como el periodo entre el momento del contagio y el momento en que podemos detectar una prueba positiva. Eso es variable, depende del individuo, y va a ir incluso hasta los 12 meses. ¿Ya? Sin embargo, es más frecuente encontrar resultados positivos entre 4 a 8 semanas posterior al contacto. ¿Ya? Esto es importante determinarlo, ya que una persona que es sospechosa de haberse contagiado, ¿ya? Si le hacemos una prueba inmediata, va a dar negativo, ¿ya? Siempre y cuando obviamente no sea contagiado antes. Y por eso también, por si acaso, no por lo que le estoy explicando ahorita, va a esperar 6 meses para hacerse la prueba recién después del contacto. No. Si hay una sospecha, tengo que hacerme una prueba de forma inmediata. Eso para saber si no estaba contagiado yo previamente, porque puede que yo esté ya contagiado antes. En ese rato daré positivo, ¿no? Si no, y si este es el momento de contagio, la sospecha, entonces me tiene que dar negativo y tengo que hacerme pruebas en los siguientes meses hasta llegar a los 12 meses y estar seguro que no. Ya, por ejemplo, como recomendaciones, solemos hacer aquí al momento del contagio 3 meses, 6 meses y 12 meses. Y si durante esos 12 meses el paciente se cuidó, usó preservativo, no tuvo relaciones sexuales, etcétera, ya, y a los 12 meses me da negativo, podemos estar seguro que no se contagió. Es decir, entonces, eso es importante también entenderlo, ya, porque puede que se hagan una prueba, como es lo común, van al laboratorio, se hacen una sola pruebita, les da negativo, y lo hicieron a veces a la semana del contacto, es obvio que le dé negativo y por lo tanto se quedan tranquilos creyendo que no se contagiaron, sin embargo pudiese que sí, y es decir, en los siguientes meses les va a aparecer la prueba positiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos el periodo en ventana y por eso es importante conocerlo. ¿Ya? Bien, este podemos decir es una línea, no es la única, hay varias. ¿Ya? Esta es una de las que yo puedo recomendar sobre cómo llegar al diagnóstico.
¿Ya? Entonces, paciente sospechoso. Y aquí le vamos a decir paciente sospechoso a cualquiera que haya tenido un factor de riesgo. ¿Quién sería este? Una persona que ha tenido contacto sexual con una persona sin protegerse, sin preservativo. Ya, obviamente, siempre y cuando no sea su pareja de años, ¿no? Sino una pareja ocasional. Ya, el hecho de haber entrado en contacto con sangre, por ejemplo, los trabajadores de salud, ya, o por ejemplo, sujetos de violación, en lo cual obviamente no vas a saber si está o no contagiado la otra persona, ya, bien, o si el paciente refiere algún síntoma que sea sospechoso, ya, entonces en ese caso el paciente se va a hacer ya sea el ELISA o una prueba rápida. ¿Ya? Ahora, dependiendo de si sale positivo o negativo, vamos a actuar. ¿Ya? Si es que no, vamos a repetir en 9 meses, perdón, en 3 meses, como decía, ¿ya? En caso de que esta prueba salga positiva, ahorita vamos a hablar. En caso de que no, vamos a educar al paciente, recomendaciones, medidas, hacerle, aquí me falta esa parte que les mencionaba, volverle a hacer la prueba. A los 6 meses, si vuelve a salir negativa, bota de recomendaciones y otra vez a los 12 meses. Y a los 12 meses, si todo sale bien y él se ha cuidado y todo lo demás, entonces podemos decir que es negativo. Ahora, en caso de que sea positivo, ya podemos repetir la prueba y en este caso, de preferencia, debe ser la prueba que se repite en ELISA, ya no la misma prueba rápida, si es que hicieron pruebas rápidas. Si hicieron ELISA, igual debes repetir el ELISA. Ya, en caso de que me dé esa prueba ELISA, ya me da negativo en otros. Acá, ya, perdón. Si me da negativo, repetimos en 3 meses y hacemos lo mismo que hemos hablado acá, ¿no? Ya, sin embargo, en este caso, ya tenemos que ir haciendo una PCR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que pudiese ser positivo y esta segunda puede que esté dando negativo. Entonces, ya tengo que ir pensando que la segunda prueba es la que está fallando y por si acaso hacer un PCR para buscar el virus en sí. ¿Ya? Bien, se va a cortar en unos segundos. Vámonos a donde dice parte 3, ya el enlace que está ahí en el WhatsApp, dice parte 3, vayan entrando ahí, nos vemos en segundos.